¿Qué tal mi familia de cocinólogos y de cocinólogas? Voy a darte 3 tips para poder hacer un diseño de cocina perfecto en una estancia de menos de 8 metros cuadrados como la que tenemos. Primer tip, número 1, tener el proyecto hecho para saber dónde van todas las cosas. De esta manera podrás crear como aquí una península y dejar la fontanería aquí en medio. 2, si consigues sacar toda la zona de aguas para este lado, te queda una pared libre completamente y fíjate, 3 gavetas de 80 centímetros en una pared que mide 3 metros con 13 centímetros. ¡Increíble! Tercer punto, la accesibilidad. Toda la zona de los muebles superiores que sean plegables, apertura hacia arriba, te va a permitir transitar fácilmente por debajo de todos los módulos, no golpearte con nada y poder acceder muy cómodamente a cada uno. Y el último, de regalo, utiliza esta forma en L. Saca todas las torres para la pared más pequeña. En la pared más pequeña, las torres. En la más larga, siempre en la encimera. Frigorífico de Whirlpool 90, un pequeño escobero de 30 centímetros y la torre de horno y micro. Este es un diseño perfecto para un salón cocina con un espacio de menos de 8 metros cuadrados. Yo soy Daniel Colino. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!